Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En torno a esta mesa santa iniciamos el Triduo Santo de la Pascua para conmemorar a Cristo, sacerdote y pastor, víctima y altar, y conmemorar así todo el misterio redentor del Señor. Hoy es un día para orar por la Iglesia, para orar por nosotros los sacerdotes. Mi saludo y mi cariño para el querido Padre Freddy, para el Padre Carlos Villa, con quienes hemos venido viviendo y celebrando estos días santos para todos ustedes, nuestros queridos televidentes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor Jesús, que se ofrece como víctima expiatoria por nuestros pecados, esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Pidamos el perdón. El perdón porque no hemos sabido creer, porque no hemos sabido amar, porque no hemos sabido celebrar la Santa Misa. Pidamos perdón porque somos pecadores. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Jesús, Santo de Dios, Verbo hecho carne por amor al pecador, Kyrie, Christe, Kyrie eleison, Kyrie, Christe. Por amor al pecador, Kyrie, Christe, Kyrie eleison, Kyrie, Christe, Kyrie eleison. Con las campanas y con el canto del Gloria entramos en el misterio pascual para volverlo a entonar solemnemente en la noche santa de la Pascua. Cantemos con la Iglesia la alegría del acto salvífico de Dios por todos. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor.
paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Solo tu altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Oremos. Señor Dios nuestro, nos has convocado en esta santísima tarde para celebrar aquella misma memorable cena en que tu Hijo, antes de entregarse a la muerte, confió a la Iglesia el banquete de su amor, el sacrificio nuevo de la alianza eterna. Te pedimos que la celebración de estos santos misterios nos lleven a alcanzar plenitud de amor y de vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días dijo el Señor a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto: este mes será para ustedes el principio de los meses, será para ustedes el primer mes del año. Digan a todos la asamblea de los hijos de Israel: el 10 de este mes cada uno procurará un animal para su familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con el vecino más próximo a su casa, hasta completar el número de personas y cada uno comerá su parte hasta terminarlo. Será un animal sin efecto, macho, de un año, lo acogerán entre los corderos o los cabritos. Lo guardarán hasta el día 14 del mes y toda la asamblea de los hijos de Israel lo matará al atardecer.
Tomarán la sangre y rociarán las dos jambas y el dientel de la casa donde lo coman. Esa noche comerán la carne, asada a fuego, y comerán panes sin fermentar y hierbas amargas. Y lo comerán así: la cinta ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano, y se lo comerán a toda prisa, porque es la Pascua, el paso del Señor. Yo pasaré esta noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, desde los hombres hasta los ganados, y me tomaré justicia de todos los dioses de Egipto, yo el Señor. La sangre será la señal de ustedes en las casas donde habitan. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo ante ustedes, y no habrá entre ustedes plaga exterminadora. Cuando yo hiera la tierra de Egipto, este será un día memorable para ustedes. En él celebrarán fiesta en honor del Señor. De generación en generación, como ley perpetua, lo festejarán. Palabra de Dios. Es la comunión de la sangre de Cristo. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Como pagaré al Señor todo el bien alzaré la copa de la salvación, invocando tu nombre. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava, rompiste mis cadenas. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos, en presencia de todo el pueblo te alabaré. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez le he transmitido, que el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Hagan esto cada vez que lo beban en memoria mía. Por eso, cada vez que comen de este pan y beban del cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna.
Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen unos a otros como yo los he amado. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando. Ya el diablo había suscitado en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la intención de entregarlo. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y tomando una toalla se la ciñe. Luego echa agua en la fofaina y se pone a lavarle los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro y éste le dice: Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Jesús le replicó: Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dice: No me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dice: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dice: Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También ustedes están limpios, aunque no todos, porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: No todos están limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo: ¿Comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman el Maestro y el Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, ustedes también lo hagan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. El pasado domingo, con el Domingo de Ramos de la Pasión del Señor, entramos con Jesús para vivir con Él la Pascua de su pueblo. Esta Pascua no es nueva para Jesús. Él ya la vive. Él ya participaba. Él ya hacía parte de todo lo que su pueblo amado vivía
y entrañaba como obediencia a Dios. Pero es impresionante lo que él quiere hacer ahora. Es totalmente contrario a todo el acontecimiento pascual del pueblo de Israel, lo que Jesús quiere hacer, lo que Jesús quiere instituir, lo que Jesús quiere dejarnos y le dejó a la iglesia. La segunda lectura que hemos escuchado, tomada del primer libro a los Corintios o de la primera carta a los Corintios, nos ha relatado el acontecimiento más antiguo que se tiene sobre la Eucaristía. Es incluso más antiguo que los mismos evangelios. Y en aquello que Jesús dice: tomen y coman, tomen y beban, se ha prolongado por más de 2000 años, por más de 20 siglos, lo que Jesús quiso hacer con la primitiva comunidad cristiana y lo que ha hecho a lo largo y ancho de todos estos siglos con su iglesia. Es impresionante lo que Jesús realiza. Pedro incluso se escandaliza: no lo quieras, Señor. Jesús, en un acto de profunda humildad y en una realidad que es única y exclusivamente de los esclavos, se pone de rodillas, se doblega y ante los suyos, ante los que él ha amado, lava los pies. Es el signo indeleble de humildad. Es el signo más extraordinario que un rabino o un maestro pudiera hacer con aquellos que había elegido. Sin embargo, ya Jesús les había dicho a ellos: a ustedes no los llamo siervos, a ustedes los llamo amigos, porque a ustedes les entregaré, les mostraré los tesoros de mi corazón. A ustedes les mostraré toda la fuerza con que en verdad se puede llegar a amar. Y esa fuerza no se ve sino visible en el altar de la cruz, donde Cristo, con su costado abierto, hace que nazca la vida cristiana, el agua y la sangre, significando la Eucaristía y el bautismo. Hay un contraste muy bello entre el Jueves Santo y el Viernes Santo. El Jueves Santo, Jesús habló y habló y habló y habló. Desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17 de San Juan, se nos relata todo aquello que Cristo quiso decirles a los elegidos, a sus amigos en el cenáculo, incluida la reconocida oración sacerdotal. Sin embargo, el Viernes Santo guardó silencio. El silencio del siervo, el silencio del sufriente, el silencio del obediente, el silencio del que está asumiendo su dolor como ofrenda que libera, que salva, que expía, que absuelve toda forma de condena en el ser humano. El jueves
y el Viernes Santo recogen todo un legado de amor, de ofrenda, de sacrificio. Habló todo lo que tenía que hablar por amor y silenció todo lo que tenía que silenciar por amor. Solo el amor lo llevó a él a hablar en el lenguaje más bello, más perfecto, más sublime, más fraterno. Solo el amor lo llevó a él a sacar desde su vientre misericordioso toda aquella enseñanza que quería que sus discípulos guardaran en su corazón con entrañable memoria. Pero también por un amor que fue al extremo, se silenció el Maestro y Dios lo abrazó y lo consoló. Solo Dios el Padre tuvo a bien darle ese espíritu de fidelidad, de fortaleza y de entrega hasta las últimas consecuencias. Hoy es un día tan grande y tan sublime. Hoy es un día para nosotros mirar a Cristo Pastor, a Cristo Siervo, y aprender de Él lo extremo del amor, la grandeza del amor, lo sublime del amor, porque solo por amor entonces se quedó en el pan y el vino, significando su amor eterno, su amor actual, su amor salvífico. Solo por amor instituye en los 12 el misterio bendito del sacerdocio inmerecido en nosotros los seres humanos, pero que conlleva toda la gracia y toda la belleza de la gracia que Dios nos confía. Solo por amor el ser humano fue capaz de imitar a Cristo, y solo por ese amor entonces ya hay un mandato, hay un lenguaje, hay un proyecto universal: amar sin lastimar, sin mentir, sin engañar, amar única y exclusivamente porque el amor libera, el amor llena, el amor es lo perfecto. Concluyamos esta predicación pensando en un verbo que pronuncia Jesús también en todo lo que dice en la tarde del Jueves Santo en el cenáculo: permanezcan en el amor que les he tenido. Permanecer significa que yo estoy y estoy presente. Hay una presencia, no es algo ficticio, no es algo mandado, no es algo del imaginario colectivo. Permanecer significa que Él está siempre con nosotros. ¿Dónde permanece Cristo? Permanece en y con su iglesia. Permanece cada día en que un sacerdote, aún con su pecado, aún con su miseria, aún con su desnudez, eleva las formas de la hostia y del vino, y por el misterio de la invocación del Espíritu Santo y por el relato de las mismísimas palabras de Jesús,
en una tarde como hoy, vuelve y lo hace presente. ¿Dónde más permanece Cristo? En su palabra, la que habla, la que vivifica, la que libera, la que exhorta, la que llama a que nos volvamos a Él. ¿Dónde más permanece Cristo? En las circunstancias, en los eventos, en los momentos tan bellos y tan sublimes, pero tan tristes y tan desalentadores, ahí Él está presente, haciendo real aquella promesa. Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el final de los tiempos. No estamos celebrando un acto de leyendas del pasado. Estamos celebrando la eterna presencia, la presencia misma de Cristo que se sigue donando, que se sigue dando, que se sigue ofrendando para que nosotros nunca estemos desamparados. ¡Qué tarde tan bella! ¡Qué tarde tan sacerdotal! ¡Qué tarde tan fraterna! ¡Qué tarde tan sagrada para nosotros valorar y agradecer el misterio por el cual Cristo se quiso quedar eternamente en lo pequeño de un pan y en lo simple del vino, pero que contienen todo ello la gracia de la santificación de nosotros los mortales. Volvamos al cenáculo y sentémonos todos, porque todos somos amados, porque todos somos abrazados por ese corazón de pastor. Volvamos al cenáculo y aprendamos de Cristo, que siendo el Señor y el Maestro, se rebaja hasta la condición de esclavo para enseñarnos que el verdadero acto del amor es el servicio. Renovemos con este gesto del lavatorio de los pies aquel mismo ejemplo que Cristo nos dejó, y haciéndonos servidores unos de otros, podamos prolongar por toda la vida ese amor sublime que Cristo ha colocado en nuestros corazones. Amén.
doce panes, la vida, doce copas, una alianza se mezclaban aquel día donde Jesús, lavándole los pies, les enseñaba lo que es la vida, donde Jesús, derramando su sangre, les perdonaba su maldad. Mi vida, Eucaristía. Muchos hombres, un maestro, muchos panes, una vida, muchas copas, una alianza se comparten hoy en día, donde Jesús con su resurrección solo nos pide amarlo siempre y sin medida, donde Jesús con su Eucaristía nos da la gracia de la nueva vida. Eucaristía. Oren, hermanos y hermanas, para que los dones traídos al altar se unan a nuestra vida y sean así ofrenda agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos santos misterios, pues cada vez que celebramos este memorial de la muerte de tu Hijo, se realiza la obra de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, en la última cena con los apóstoles, para perpetuar su pasión salvadora, se entregó a sí mismo como Cordero Inmaculado y Eucaristía Perfecta. Con este sacramento alimentas y santificas a tus hijos para que una misma fe ilumine, un mismo amor congregue y a todos los hombres que habitan en este mundo, podamos reunirnos en torno a la mesa de este sacramento admirable para que la abundancia de tu gracia nos lleve a poseer la vida celestial.
Por eso, con todas tus criaturas en el cielo y en la tierra, te adoran cantando un cántico nuevo. Y también nosotros, con los ángeles, te aclamamos diciendo por siempre: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con ellos, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Tu muerte proclamamos, tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Santo Padre, el Papa Francisco, a nuestros obispos que representamos en esta celebración, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, arzobispo de Medellín, Monseñor Fidel León Cadavid Marín, obispo de Sonsón Río Negro, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado hoy en tu presencia, en el día mismo de la Santísima Cena de nuestro Señor Jesucristo. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios nos ha congregado en torno a esta mesa. El amor de Dios destila por la gracia del Espíritu Santo ese mismo amor sobre nuestros corazones. El amor nos ha mostrado que solo amando podremos saber vivir. En esta confianza filial digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres del pecado y protegidos de toda maldad, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el rey, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestro pecado, mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Compartan, llenos de gozo, el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanar. Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre. Haced esto cada vez que lo toméis en memoria mía. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Y día a día la historia vuelve, brindando eterna cena pascual. El mundo es cena donde se sienta aquel que lucha brindando amor, aquel que sabe lo que es ser hermano, sin egoísmo y sin rencor. Pero la historia de aquel día vuelve, y en ella vemos al vil traidor, quien a su amigo entrega por miedo, por acomodo, por ambición.
sacrificio. Quien a su amigo entrega por miedo, por acomodo, por ambición. Manos sagradas de carpintero, manos amigas de buen pastor, manos que parten su pan con todos, con el amigo, con el traidor. Manos que alzan su copa al mundo, ofrecen vino y con él se da. Y día a día la historia vuelve, brindando eterna cena pascual. Y día a día la historia vuelve, brindando eterna cena pascual. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la cena de tu Hijo, que nos alimenta en el tiempo, llegue a saciarnos un día en la eternidad de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este es un día tan bello que no terminaríamos de comprender los mismos detalles. No se dará la bendición. Vamos a hacer la reserva del Santísimo hasta el lugar preparado para tener luego la hora santa. El Padre Freddy y yo desnudaremos el altar. Por eso en la liturgia del viernes se inicia la celebración con el altar desnudo, significando que no está siendo celebrada la Eucaristía hasta la noche memorable de la Pascua. Vivamos estos días santos, entendamos el extremo amor que Dios nos ha tenido en la entrega generosa de su Hijo Jesucristo. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. ¿Quién te amará tanto que de amor murió? Te nos quedaste todo, te nos quedaste entero. Quédate, Señor, con nosotros y solos nunca nos dejes. Porque si tú te vas, nos causas un profundo miedo de si tú sin mí te quedas, de sin mí si tú te vas. Y en todo, Señor, muéstrame los tesoros de tu amor. Amén. Amén. Sacramentum venere mulcher mui et anticum documentum nocet ad ritui prestet fides supplementum sensum. Yeah.